pero sin duda unos y otros quieren quedar grabados en la historia de más grandes de Colombia. Y ahí estamos viendo con el ese que ya pasan cada uno de los jugadores. Marlon Barrera, Jefferson Duque, Emmanuel Olivera, Kevin Mier, Ayer Palacios, Jason Guzmán, Jaime Fori. Jaime Fori, Tomás Ángel, Nelson Palacios, Cristian Castro, Sebastián Gómez, Jerry Blanco, Danovis Banquero, Álvaro Angulo, Dorlan Pavón. Muchas gracias, Colombia. Luis Martínez, Kevin Parra y Perlaza. Y sabe que también llamamos a todas las personas que hacen parte de la institución, al cuerpo técnico, por eso yo me estaba adelantando, con el profe Hernán Darío Herrera, el arquero Carlos Pizzi Restrepo, Carlos Tavares. El cuerpo técnico Hernán Darío Herrera. Hernán es de las divisiones del Atlético Nacional. Desde el nacimiento del fútbol del Atlético Nacional, hoy técnico exitoso con el cuadro olímpico. ¿Cómo lo sabía? Sí, el médico Nelson, porque ahí vemos también, Rodríguez, María Alejandra Alzate, René Cuba, Gerardo Madrigal, Cristian Lopera, Luis Muñoz, Andrés Cadavid, Mario Cadavid, Edwin Gabriel Morales, Didier Aguilar, todos que hacen parte de la foto. Ahí tiene usted. Lo único que no le podemos pedir a Herrera y a Pisces es que se arrodillen. Ya te arrodillen con los vapores, pero ya no es que lo podemos. Pero el resto de usted, el grupo de secundarios también del Atlético Nacional. Hernán Luna, Jairo Mesa, Marcela Maya, Diego Cardona, Julián Gallego, Juan Diego Callas, Alejandra Cano, Mónica Montoya, Ingrid Castro. El grupo de médicos, toda la gente que trabajaba. Carajo, es increíble cómo aquí están condensados 75 años, señores. Ustedes saben, los de la nueva generación de Atlético Nacional, saben que esa camiseta la vistieron como un glorioso de nuestro fútbol colombiano. Ustedes hacen parte de esa historia también, de nuestro fútbol. Esa es parte de nuestra historia gloriosa de nuestro fútbol. Y hacen ustedes, muchachos. Ese es el gran mérito que tienen estos nuevos jugadores de Atlético Nacional. Nuevos y otros que regresan, porque hay algunos que están regresando con un nuevo proceso con Atlético Nacional, otros que tienen esa sangre hirviendo y están ansiosos de gloria. ¿Usted ve las caras? Todos quieren, todos están luchando por eso. Que nos volvamos para la foto, porque fíjense. Todos están buscando. Si quieren, nos agachamos. Todos los compañeros, gracias a la gente de la prensa, a todos los medios de comunicación. Están trabajando. Los utileros, el conductor del bus, los motivadores, nutricionistas, psicólogos, el médico. Un aplauso, por favor, para este plantel de Atlético Nacional en estos 75 años. Y esperamos que estos 75 años queden marcados para la historia con muchos logros y muchas más hazañas. La foto, señores, por favor. Y señores y señores. Sigue la concentración porque mañana es el partido ante Once Caldas, ya por la Liga Betplay, a la liga que ya se está clasificada a la siguiente fase, pero
es importante porque mañana van a celebrar con todos sus hinchas en el estadio Atanasio Girardot a las 6 de la tarde en este compromiso. Por eso ellos vienen ahora, tienen que retirarse, el equipo tendrá que pasar a cosas. Aquí vive un hotel, se concentra ahora la gente de Atlético Nacional. Quisiéramos todos poder recibir en un instante a esas glorias de nuestro fútbol colombiano que van a venir. Así que vamos a ir a esta pausa comercial, a este récord comercial.